fue su amor que me cambió, fue su cruz que me liberó, fue su sangre a morir que me rescató, vida me dio. Cuán grande es su amor.
desde Baytown, Texas, para el mundo a través de la internet y a través de la televisión, a todos aquellos estados en Norteamérica. Dios los bendiga y bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial en esta hermosa mañana. La Iglesia Cristo viene y le da la bienvenida hasta donde usted esté. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Es quién el que lo está mencionando? Es nuestro Dios. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Gloria al Señor. Sí, no la pase por alto. Como lo he estado compartiendo y repitiendo de continuo, el plan de nuestro Dios para con nosotros es un plan bueno, un plan perfecto, un plan eterno, que nos debe de a nosotros motivar a caminar aquí en esta corta, o en este corto tiempo de nuestra vida, en una forma sabia, en una forma expresando el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas y cumpliendo con el plan y propósito de nuestro Dios. Lo primero que Él espera o ha preparado para sus pequeños, para sus criaturas, es que fuésemos salvos, como lo he estado compartiendo. No lo voy a repetir en este día, puesto que lo he estado mencionando. Ahora quiero enfatizar un poquito más con respecto de la porción que nosotros conozcamos lo que significa ser hijo de Dios. Un poco mejor, un poco más, extendernos un poquito más con respecto de esta porción. Uno de los problemas que como creyentes tenemos, y esto estoy hablando de toda la iglesia que ha nacido de nuevo en toda la tierra, es que quedamos muy cortos de comprender, de conocer lo que realmente somos en el Señor. Tenemos dificultad con aceptar, tenemos dificultad con creer a veces o actuar como hijos de Dios que somos. ¿Sí? La persona, como lo he estado mencionando, va a actuar, va a hablar, va a caminar, va a soñar conforme lo que cree que él es o ella. Si usted y yo creemos que somos hijos de Dios, entonces tenemos que creer lo que Jesucristo dice con respecto de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? De otra manera nos acontecerá lo que el apóstol Pablo menciona a la iglesia en Galacia o en Gálatas, en el capítulo 4, verso 1. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ¿quiénes son herederos del reino de los cielos? Nosotros, por la gracia de Jesús. En tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, en nada se mira la diferencia, en nada cambia, es muy similar, es casi se puede decir que es lo mismo. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dígale a su hermano que está a su lado: según Dios, yo soy señor de todo. ¿Cuántos no la creemos? Désela a nuestro Dios. El enemigo, sabemos que opera, labora con una astucia que ningún otro ser creado ha manifestado. Aparte, posiblemente que tenía esa capacidad, en algún momento posiblemente haya sido Adán. Nuestro Señor Jesucristo, Cristo no es creado, Cristo es Dios. Amén. Pero de los seres creados por nuestro Dios, Satanás, su astucia, él mismo el Señor lo menciona en Ezequiel capítulo 28, en Isaías capítulo 14, la capacidad y astucia que tiene el enemigo para engañar y para seducir a la creación de Dios. Y si el enemigo logra tratarnos de mover o nos mueve de la posición que Dios nos otorga, que Dios nos ha dado, entonces usted y yo vamos a dar golpes como ciegos, andar como los murciélagos, solamente por radar, vamos, por sentimientos, como los mismos animalitos hasta cierto punto. El Señor quiere que usted y yo conozcamos que somos hijos de Él, ¿sí? Somos hijos del Señor.
El enemigo va a querer movernos, y lo hace con mucha astucia y capacidad, y lo logra con muchos, de movernos a uno de los extremos, de movernos al lado donde algunos se asimilan al hijo pródigo. El hijo pródigo, que se olvidan que ahora son hijos de Dios, representantes del Creador, y ya andan actuando y participando en las cosas del mundo. O lo mueve al otro extremo, como al hijo mayor, que a pesar de ser obediente, a pesar de hacer la voluntad de Dios, su conocimiento estaba embotado con respecto de lo que Dios le había provisto, y no disfrutaba de una vida como Dios nos la ha entregado a cada uno de sus hijos. Dios quiere que usted y yo seamos felices, no interesando lo que está aconteciendo, pero feliz no significa que andemos en el mundo como el hijo pródigo. Amén. Eso no significa ser felices. Felices es disfrutar de la vida abundante que el Señor nos da, representándolo a Él como lo que usted y yo somos por la gracia de Jesús. Amén. Vemos el problema del hijo mayor, solamente lo toco, ¿verdad?, para que recordemos un poquito de lo que trato de transmitir con la ayuda del Señor en esta mañana. En Lucas capítulo 15 versículo 29 dice: mas él respondiendo, esto es el hijo mayor, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cuántos han estado sirviendo al Señor desde que nacieron, desde que ustedes nacieron en la iglesia cristiana? ¿Cuántos? Levanten su mano. Muy bien, un buen número. ¿Cuántos han estado sirviendo al Señor ya por más de una década, por más de 10 años? Gloria al Señor. ¿Cuántos sienten felices por esa oportunidad que Dios le ha dado? Bendígalo con su ofrenda de palmas. El verso 31 le responde el padre a este joven. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Cuántos se alegran por estar con el Señor? Y todas mis cosas, termine la frase. Le dice, es un ejemplo, es un paralelo, es un tipo, una sombra de Dios. Y todas mis cosas son tuyas. Lo que está diciendo el Señor: todas mis cosas son de quienes, de sus hijos, de nosotros. Amén. Son nuestras. Yo sé que algunos están diciendo: pastor, pero yo estoy escaso de todas ellas, no tengo. Cálmense, todavía no llega el día de pago, ¿me entiende? Cálmense, tranquilito. Como alguien dijo en una ocasión, dice: ya viene el viernes, espérese. Amén. Una de las cosas que es un error, podría extenderme horror o terror, es que un hijo de Dios cele, envidie o juzgue a alguien que Dios está bendiciendo. Lo voy a volver a mencionar, porque esto se le pasa a mucho creyente. Es el error más grande que un hijo de Dios pueda cometer. Si ve que Dios está bendiciendo a alguno de sus hijos, y luego entonces puede juzgar muchas cosas y decir: pero mira lo que se le permite hacer a esa persona. Acaba de llegar y ya está en el coro. Tiene 5 años de convertido y ya es ujier. Y vi a otros: mira cómo Dios los bendice. Y yo, que tanto he sufrido, que tanto he luchado, que he llevado la carga por tanto tiempo, estoy escaso de todas las cosas necesarias para el sustento aún. Y la persona puede amargarse en su caminar con el Señor, puede sentirse frustrado, o puede creer en un momento, el enemigo con astucia puede decirle: todo esto es un cuento. Y el enemigo puede engañarle. Déjeme decirle: el Señor es dueño de todas las cosas, amén. Él es el Padre, y Él nos las ha entregado a nosotros. Él nos las da a nosotros en el momento que lo ve apropiado. Cuando mira que usted y yo hemos logrado madurez, hemos crecido un poquito, entonces el Señor nos entrega algunas cosas. El Señor no está aquí para concedernos caprichitos. El Señor está aquí para sostenernos y capacitarnos para representarlo en la forma correcta. Amén. Nunca sienta envidia o celo o juzgue
porque mira usted a su hermano tener una casa mejor, o tener un carro mejor, o tener un trabajo mejor, o irse de vacaciones. No juzgue a su hermano, no juzgue al hijo o a la hija de Dios. No se sienta mal, porque Dios va a bendecir a cada uno conforme la posición en la que en ese momento se encuentre. Y Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Bendígalo con su ofrenda de palmas. Escuchaba yo hace mucho tiempo atrás que se encontraba una familia numerosa donde pues había un conflicto entre la suegra y el yerno, y estos iban a una iglesia, no la iglesia Cristo Viene, iban a otra iglesia, y resulta que el pleito que había entre la suegra y el yerno era muy fuerte, y sí eran muy buenos para interceder, oraban y de continuo, pero no se podían ver el uno al otro. Y dice la anécdota, la historieta que alguien formó por allí, que en una ocasión se le aparece un ángel al joven, al yerno, y le dice: he sido enviado para informarte de lo que se ha decidido. Dice que el Señor me envió para darte lo que tú anheles, lo que tú pidas. Dice: ¿cómo? ¿Lo que yo pida al Señor me lo va a dar? Sí, solamente no le pidas que le quite la vida a alguien. Ok, está buena pero lo que yo pida me lo va a dar. Lo que el Señor lo que tú le pidas te lo va a conceder. Dice: pero también quiero que recuerdes algo, que cualquier cosa que le pidas al Señor, a tu suegra se lo va a dar al doble. Como lo odiaba tanto, dijo: permíteme, déjame pensarlo un momento. Déjame pensarlo. Dice: ¿cómo hago para desquitarme de esta mujer? Si le pido 1,000,000, le va a dar 2 a ella. Si le pido una casa, le va a dar 2 a ella. Y ahora sí, ¿cuándo la aguanto? Entonces se le ocurre, se le prende el foco y viene delante del ángel y dice: ya tengo la respuesta. ¿Sí? ¿Qué quieres? Que me saque un ojo. Algunos lo van a entender mañana, ¿verdad? Dáselo fuerte a nuestro Dios. Puede ser tan terrible el celo y la envidia que exista en algún hijo de Dios, que es imposible disfrutar la bendición de Dios, porque mira a otros que Dios prospera o que Dios bendice, y él o ella se encuentran en situaciones delicadas. Déjeme decirle, el Señor es dueño de todo y él sabe lo que está haciendo con él. Amén. Déselo a nuestro Dios. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Tomemos un ejemplo, porque necesitamos conocernos mejores. Somos hijos de Dios. El Señor menciona una historia que aconteció. Esta sí es real, no como la cuestión del suegro y la suegra, es puro cuento, ¿verdad? Esto es real, es Biblia. El Señor da un ejemplo de la posición del Creador, del Padre, del dueño de todo, y se lo da a los judíos. Y les va a mencionar: había un hombre rico en la tierra que tenía trabajo para todos, si era necesario, que si alguien estaba en estado de trabajo. Y les va a dar una historieta en puntos, tocando el caso punto por punto con bastante detalle. En Mateo capítulo 29 versículo 9, antes de que me vaya a ello, porque la historia es muy larga, quiero que entienda esto. El Señor va con un grupo de personas y le dice: tengo mucho trabajo, algunos de ustedes quieren trabajar. Unos levantaron su mano y dice: pues váyanse a trabajar a mi viña. Y eso era a las 6 de la mañana. Se fue un buen grupo. Después el Señor regresa a la ciudad, mira otro grupo que estaba allí de ociosos, y les dice: si quieren hacer dinero, váyanse a mi trabajo y yo les voy a pagar conforme lo que sea apropiado. A los primeros les había prometido un denario. Va con lo de regreso otra vez, y a las 12 del mediodía encuentra otro grupo, les dice lo mismo: si ustedes gustan trabajar, pueden ir a mi viña y hacer el trabajo, les voy a dar conforme lo apropiado. Y se fue otro grupo. A las 3 de la tarde vuelve otra vez el Señor, y a las 5 de la tarde también regresa y los manda, y a todos les dio las mismas palabras, excepto a los primeros les dijo: les voy a pagar un denario. En Mateo capítulo 20 versículo 9, y al venir lo que habían ido, ya se llegaron las 6 de la tarde, ya era hora de pago, y al venir lo que habían ido cerca de la hora undécima, de la 11, eran 12 horas de trabajo, no es como en Estados Unidos, 8 horas y se trabajan como 2, ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario.
que era el salario de un trabajador al día. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué fue lo que aconteció con ellos? Murmuraban contra el padre de familia, que es un ejemplo de Dios, diciendo: estos postreros, los que llegaron, trabajaron una hora solamente. Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él le respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Qué historia tan más simple, pero tan más al punto, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes que por la gracia de Dios tienen 50 años, 60 años, el Dios les concede una vida larga, a veces sienten amargados porque miren otros nuevecitos que Dios los bendice a diestra y a siniestra? ¿Por qué se va a encelar uno si Dios prospera a uno de sus hermanos o a una de sus hermanas? No tiene uno por qué encelarse. Dios sabe lo que está haciendo con lo de él, amén. Así que el Señor está dándonos un ejemplo. Él nos prometió, si lo recibíamos como Señor, la vida eterna. Y toda persona que aceptó a Cristo como su Señor, el Señor le concede la vida eterna. Amén. Es lo que está dándonos a entender. De manera que no nos debemos encelar si, aparte de la vida eterna, empieza a recibir cosas a alguno de sus hijos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que está haciendo con todo. Además de todo eso, lo que afirma el Señor y reafirma es que Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Déselo a nuestro Dios. Ahora, ¿por qué a veces se predica que nosotros los cristianos debemos cada día? Y le voy a hacer la pregunta, quizás porque yo sé que están casi en esa posición ya, pues de esta manera se transmite que cada día debemos de ser más espirituales. ¿Cuántos escuchan esos términos? Déjeme decirle que teológicamente no está correcta la expresión. ¿Por qué? Porque usted no puede ser más de lo que ya es. El día que usted recibió a Cristo y el Señor le hizo nacer de nuevo, lo transformó en un ser espiritual. Es como decir a una persona, tú puedes ser más hombre. Nació varón y le dice, tú puedes ser más hombre. La gente inmediatamente va a pensar que debe ser más macho o más recio. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. El que nació hombre es hombre. La que nació mujer es mujer. Hay una confusión terrible en los últimos tiempos por personas que quieren ser lo que Dios no les creó que fuesen. Usted no se imagina lo que sufre, no tenemos idea lo que sufre un hombre que quiere ser mujer. No sabemos. Pobres gentes, confusos. Es como si agarráramos una herramienta, nosotros un martillo, y la quisiera yo usar de pala. Si el martillo tuviera la capacidad, pues ¿qué traes conmigo? ¿Cuándo vas a terminar? Soy un martillo, no soy una pala. Y de igual manera, estas personas tan confusas en el mundo, y que el mundo entre comillas lo está aceptando, déjeme decirle que no proviene del cielo. Porque Dios lo que hace, lo hace correcto, lo hace perfecto. Dice, cuando cree una cosa y Dios la mira, le dice que es buena, buena. De manera que cuando estas personas, confundidas por el enemigo y las influencias diabólicas y humanísticas y mundanas, quieren ser lo que no fueron creados, sufren en demasía, y si no logran llegar al conocimiento del Señor, van a fracasar por toda una eternidad. El problema es que muchos de nosotros los cristianos tenemos cierta confusión en lo que somos. Desde el momento en que usted y yo recibimos a Cristo, el Señor nos hace seres espirituales. No podemos ser más espirituales. El hombre no puede ser más hombre y la mujer no puede ser más mujer. Ya es mujer, ya es hembra y ya es macho.
En manera que el hombre que, y la mujer que nacen en Cristo, que nacen de nuevo, ya son personas espirituales. Pueden ser más obedientes, pueden ser más fieles, pueden ser cada día más santos, santificarse aún más de la posición que Dios les ha dado, pero no pueden ser más espirituales. ¿Por qué? Porque ya lo son. Me estoy explicando. El término correcto en forma teológica: ya somos espirituales. Déselo a nuestro Dios. Pero cuando un espiritual quiere ser mundano, es como un hombre quiere ser mujer. Vive en una confusión terrible, terrible, y no haya ni cómo esconderse. ¿Han visto ustedes a los cristianos que saben lo que es malo y lo practican, que saben que no deben de ser borrachos o maldicientes o estar por ahí clavados en pornografía y todas esas cosas, y que alguien los encuentra? Yo he escuchado de personas que son cristianos supuestamente, y algo otro los agarra y llevan una en su carrito, lo llevan lleno de cervezas y no hayan donde esconderse. Una confusión terrible. ¿Por qué? Porque están queriendo hacer lo que no fue, ya no fueron creados para eso. Ahora son seres espirituales, y el ser espiritual se alimenta de las cosas del Espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, sino ser llenos del Espíritu Santo, dice el Señor. Amén. Y cuando un creyente conocedor de las Escrituras está apoyando a uno que ya anda como el hijo pródigo, le está sucediendo lo que el dicho mexicano que decía: tanto peca el que mata a la vaca como el que le tiene la pata. Tanto se mete en problemas uno como el otro. Dice el Señor que mientras llegue el día, exhortaos los unos a los otros y motivados a las buenas obras. Pues sí, pastor, esto no se está hablando. En otro lado no nos dice nada de eso. Nos está hablando muy fuerte. Déjeme decirle que aquí lo importante es que usted sea lo, por lo que Dios lo creó que fuese. Usted es un hijo, una hija de Dios. Actuemos como lo que Dios dice que somos. Amén. Así de paso, mire, en 1 Corintios capítulo 15 versículo 45: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y luego prosigue: el postrero Adán, espíritu vivificante. Esto está hablando de Cristo, pero usted lo hace paralelo con nosotros. Desde el momento que nacemos somos Adán, alma viviente, pero en el momento que venimos a Cristo nos transforma el Señor en espíritu. ¿Cuántos están contentos por eso? Que podemos transmitir vida. Amén. Por eso el Señor dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Así deben de ser las nuestras. No espíritu, no ser espíritu y muerte. No, espíritu y vida. Bien, el versículo 46: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Auch. Recuerde, eso éramos antes. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Dígalas, hermano. El Señor dice que yo soy un ser celestial. ¿Cuántos se la creyeron? Tenemos una gran dificultad. Tenemos que creer que somos hijos de Dios. No por el hecho que nacimos en el oeste o en los países europeos, latinos, somos cristianos. No por el hecho de que se nació en una familia cristiana se es cristiano. Como dice alguien por ahí: no porque duermas en un garaje eres un carro. El hecho de haber nacido en estos países no nos hace cristiano. Lo que hace a una persona cristiana es recibir, aceptar a Cristo como su Señor. Como su Señor. Amén. Y desde el momento en que se acepta, si ha sido transformado esa persona, si esa persona sabe que ha sido transformada, entonces ya en ese punto en adelante debe de vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios, manifestarlo al mundo, ¿sí? Que el mundo conozca que es un hijo, que es una hija de Dios, no para quedar bien con el mundo, sino para glorificar a Dios y para que la gente glorifique a Dios por medio de él, por medio de ella, por medio de nosotros. Déselo fuerte a nuestro Señor.
¿Usted no ha notado algo en algunos creyentes que ya tienen 10, 20, 30, 40 años y en lugar de ser más obedientes, no más espirituales, ya son espirituales y nacieron de nuevo, pero en lugar de ser más obedientes, de ser más fieles, de ser más amorosos, más humildes, son lo contrario? Le sucede lo que al animalito al crawfish, al cangrejo, van de reversa, van para atrás, porque hay personas que dejan de ser fieles conforme va pasando el tiempo. Y déjenme decirles, todo lo contrario a lo que Dios nos llamó. Cada día debemos de actuar y ser más semejantes a Cristo, de ser más obedientes. ¿Qué significa? Que ahora debo de predicar más. Si antes predicaba 45 minutos, ahora predicar 2 horas. No. Si antes oraba una hora, ahora tengo que orar todo un día. No. Todo eso es muy bueno. Es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno hacer todas estas cosas, pero no se trata de eso. Un ser espiritual se trata de cada día ser más obediente, más fiel, más amoroso, más sensible, más amigable, más respetuoso. Déselo fuerte a nuestro Dios. Si no, el enemigo nos puede empujar hacia un lado de religiosidad, como al hijo mayor de la familia del padre del hijo pródigo, o nos puede llevar al otro lado. Lo importante es que estemos aquí en el centro, obedeciendo al Padre y disfrutando al Padre. Amén. Como hijos amados, como hijos de Dios. En Lucas capítulo 12, versículo 2 y 3, el Señor Jesús nos dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, diga usted, por tanto, todo se descubre, todo se encuentra. Todo lo que habéis dicho en tinieblas o en la oscuridad, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído a los aposentos se proclamará, o en los aposentos se proclamará en la azotea. Todo, imagínese, todo lo que usted hace se va a revelar. Todo. Y si algunas cosas no las vamos a encontrar aquí, las vamos a saber allá arriba cuando estemos en el tribunal de Cristo. Y pase, hermano Alfonso. Sí, y luego una pantallota grande. En el día 10 de diciembre del año 2017, ¿por qué estaba enojado con el pastor? Todo va a salir ahí, ¿sí? Bueno, ¿dónde va a poner el rostro la persona? Todo va a salir. De manera que lo que hagamos, ahorita ya más los cristianos modernos ya ni se quieren excusar, ya ni se quieren esconder. Hacen lo que es mundano o abominación delante del pueblo de Dios y delante de Dios sobre todo. Y ahora ya lo ponen hasta en los medios de las redes sociales. ¡Pum, pum! Ahí está. Ya aparece. Ahora, aquí está el problema gigantesco, iglesia. Que si alguien se entera y lo menciona, no se enojan ni se sienten por lo que hicieron, sino por lo que alguien dijo que hicieron cuando ellos mismos lo pusieron en las redes sociales. Alguien viene a veces y me dice: pastor, esta persona, mire lo que puso. Entonces, si le llamo y le digo: ¿sabe qué? Usted no puede estar ministrando, no puede estar haciendo. ¿Pero quién fue el que dijo eso? ¿Quién vino a chismearle, pastor? Espérate, no te enojes por lo que me dijeron, enójate por lo que hiciste. No, pero lo que hice yo, pues, pero ¿por qué vinieron a chismearle? Se puede dar cuenta, es casi de agarrar una vara, ¿verdad? Y darles. No se trabaja así. El hombre de Dios, la mujer de Dios, cada día debe ser más humilde, más obediente, más prudente, más puro, más santo. ¿Sí? Ser hijo de Dios, conocer que somos hijos de Dios, vamos a actuar como lo que somos, ¿sí? Vamos a actuar cada día mejor porque sabemos que somos hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 13: ustedes son la sal de este mundo. Dios habla hoy.
Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve, ¿para qué? Para nada. Así que se tira en la calle y la gente la pisotea. La gente se ríe, se burla de ellos. ¿Y los cristianos cómo andan? Mira los cristianos. Había un canto cuando hace unas décadas atrás, cuando yo lo escuchaba, era de Tony Sauceda. ¿Cuántos conocieron a Tony Sauceda? Hizo unos cantos muy bonitos después de haberse convertido. Él tenía un grupo musical norteño. No conozco mucho de la historia de él, pero se convierte al Señor. Estaba por acá en Houston y hizo un canto. Por cierto, ese canto recuerdo que fue un disco que me dio la hermana Flor Velázquez, recuerdo. Y después era un disco, un LP. ¿Conocieron los discos LP? Esos discos grandes de 33 revoluciones. Y cuando estábamos en México, lo poníamos en una bocina grande, esa de trompeta, allá arriba de la casa que construimos donde teníamos las reuniones, y lo poníamos. Cuando andaba un hermano por allí ya de ala caída, como se dice por allá, le poníamos el canto. Y el canto va de esta manera: después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. Y así va el canto, es un canto. Y se lo cantábamos desde arriba. Déselo fuerte a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Y donde se encontraba, se le ponían la casetera, unos casetes que se le ponían al carro, y se lo entonaban. Y si no traban los carros, nada, se lo cantaban así directamente, a capela. ¿Sí? Qué triste es que un hombre, una mujer de Dios, un hijo, una hija de Dios, después de caminar en la luz del Señor, esté actuando como uno que vive en la oscuridad. Es trágico, es trágico. Se da de continuo. Esperamos y oramos que los hijos de Dios en la iglesia de Cristo viene, no caigan en esos engaños, porque no hay vida más hermosa, más preciosa, más gloriosa que la vida de un hijo, de una hija de Dios, que le sirve al Señor con temor, con amor, con respeto y aún con temblor, dice la Biblia. Amén. Bendígale, lo siente en su corazón. La tierra está llena de los supuestamente llamados cristianos, pero cristianos es un pueblo específico, es un pueblo electo. El Señor mismo dice que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. El que Dios te haya escogido para que sea su hijo, para que sea su hija, debe de ser algo que no debe casi ni caber en tu corazón, de gozo, de agradecimiento. El Señor te escogió siendo nada. Nos escogió, éramos lo peorcito de la tierra. La Biblia lo describe de esa manera. Éramos lo más terrible de la tierra, y Dios nos ha escogido para que lo representemos. Y puede imaginarse, ahora le podemos decir papá, le podemos decir padre, le podemos decir daddy, le podemos decir Abba Padre, le podemos decir de mil y una forma. Somos hijos de Dios, por lo cual debemos de actuar como lo que Dios dice que somos. Amén. Yo no sé cuántos, cuando a veces le están diciendo papá, y quizás al caminar del tiempo la rutina quizás a veces le quita un poco de valor a lo, no es que le quite el valor, pero ya no lo siente uno de la misma forma. Yo crecí, mi padre falleció, murió a la edad cuando yo tenía, iba a cumplir 8 años, y fue un tiempo para mí poco, vamos a decir, mi niñez era muy bonita, pero esta porción de mi vida me faltaba. En mi tierra es un ambiente donde se crece, todos los niños juegan juntos, todos andan allá afuera, nadie les pone atención a los niños, se sale usted de la casa y vuelve hasta la tarde y no hay nadie que se fije o piense en usted. Ahí andan libres como las aves. Así crecimos, como las aves, como todos libres. Allá nos la pasábamos jugando, hacíamos mil y una cosa. Y en las tardes, después que la gente llegaba de trabajar con sus animales en la ganadería o en la agricultura, llegaban al lugarcito y se juntaban en grupitos. Y recuerdo yo que andábamos jugando y a veces venía el panadero venía con una cesta en la cabeza. ¿Cuántos llegaron a ver eso? Era tan interesante. Llegaban con una cesta grandota en la cabeza, traían un tripié así como un trapa, y lo ponían así, y luego ponían la cesta y empezaron a vender los panes a 20 centavos el pan. Quitaba aquella tela, aquella manta, y cuando le quitaba subía ese olorcito y ese vaporcito del pan. ¡Wow! Y corríamos todos los niños allá, y entonces se decía: Señor, un pan, tráiganse el 20.
Y ahí van todos los muchachitos, juntaban los adultos. Y decía, papá, papá, dame un 20. Y llegaban todos, le jalaban al pantalón. Yo no aprendía. Yo creo que pues se le dificulta. De por sí no, era muy lento de aprendizaje. Yo creo, no sé qué sería, pero no aprendía. Yo corría muy juntamente con ellos. Y corría y ahí voy para un talmón. Y todos llegaban con su papá. Papá, dame un 20. Le llegaban a la bolsa. Si estaban por allí platicando y estos sacaban. Y algunos lo hacían rápido, otros le daban muchas vueltas, pero como quiera soltaban el 20. Pero y luego entonces yo me quedaba un poco rezagado, un corre. ¿Pues a quién? Ningún papá. Desde el año, cerca de los 8 años, nunca volví a mencionar la palabra papá. Es algo que los que lo han disfrutado y lo han tenido no lo entienden. Pero es algo triste hasta cierto punto. Que como niño corra usted y no tenga quien decirle papá. Y recuerdo yo que ya regresaban los niños todos con el 20, llegaban con el panadero. Muchachos tan tacaños, esos niños. A ninguno se le ocurría darme un pedazo. Y regresaban todos los muchachitos y empezaban a agarrar su pan, dejaban de juego. Y allí me quedaba yo allí con un monito allí nomás parado, mirando por un lado y para otro. Y pues no había quien decirle, papá, dame un 20. Bueno, la historia prosiguió en la vida mía, como todos hemos tenido nuestra propia historia. Cuando yo vengo al conocimiento del Señor, me acuerdo que después que pronuncié la palabra papá, me acuerdo yo que me encerraba en la casa o en aquel lugarcito que tenía allí y lo hacía como, ay, se me ponía el cuerpo, ay, voy a poder pronunciarlo. Y decía, papá, papá. Y empezaba yo a usar la palabra papá. Volví a encontrar un padre en la tierra. Amén. Y desde ese momento la pronuncio a cada rato. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Si Abraham se olvidare de los suyos, yo nunca me olvidaré de vosotros. Como el ave revoloteado, el águila revolotea sobre los polluelos, así Jehová Dios revolotea sobre nosotros. Amén. Él es nuestro Padre y debemos representarlo con mucho, en una forma correcta, orgullo, con mucha alegría, con mucho gozo. Él es nuestro Padre. Amén. Donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos, iglesia. No es el simple hecho de que somos creyentes, no somos hijos del Creador del universo, por lo cual debemos de comportarlos como tales. ¿Usted cree que un hijo de Dios, un hijo del Creador del universo, va a ser un muchacho maldiciente o vulgar o mundano? No, no. Debemos de actuar como lo que Dios dice que somos. Termino ya. No sé dónde me quedé. Ah, ustedes son, versículo 14, ustedes son la luz de este mundo. Dígale a su hermano que está a su lado. No lo dice el pastor, lo dice el Eterno. Dígale a su hermano que está a su lado. Tú eres la luz de este mundo. Vuélveselo a decir. Tú eres la luz de este mundo. Amén. Qué responsabilidad, qué compromiso. Cuando Juan el Bautista introduce al Mesías en la tierra delante del pueblo, la luz del mundo vino a esta tierra. En él estaba la luz, él era la luz, en él estaba la vida. Y la luz anduvo entre los hombres. Cuando Cristo se va, antes de irse nos dice, los voy a dejar, pero no los dejaré huérfanos. Y aquí en adelante ustedes van a ser la luz, lo está diciendo aquí. Ustedes son la luz de este mundo. Dice una ciudad, y luego da un ejemplo: una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien se le pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen. ¿Cuál es el fin de todo este asunto? Para que viendo el bien que ustedes hacen, ¿qué? Todos alaben a su Padre que está en el cielo. Para que todos glorifiquen a Dios. Usted y yo somos los responsables de lo que el resto del mundo va a mencionar, va a actuar de la forma que van a actuar. Si usted actúa como lo que es, la gente que está cercana va a honrar a Dios. Lo va a honrar, lo va a respetar. No se va la gente a burlar de usted. Porque usted honra a su Dios.
no solamente con las palabras. Muchos de los creyentes quieren hacerse a la forma del resto del mundo, según para caerles bien, según para estar en armonía. Déjeme decirle que a eso no nos mandó el Señor. Cristo dijo estas palabras: si a mí me aborrecieron, también a ustedes los van a aborrecer, pero los que lo amaron a Él, también a nosotros nos van a amar aquellos que amen a Dios. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Amén. Ya voy a terminar. Yo sé que Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 16, dice así: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego le dice Jesús al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El verso 18, ponga atención, el verso 18, lo tiene que aprender de memoria. Como tú me enviaste al mundo, le está diciendo Jesús al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Como el Padre envió a Jesús al mundo con todo el respaldo del cielo. Usted recuerda cuando estaba cuando fue apresado en el huerto del Getsemaní y Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco, el hijo de uno de los soldados allí, y luego le dice Jesús, Pedro, mete tu espada. ¿Qué acaso no crees que yo en este momento podría orar a mi Padre y Él me mandaría 12 legiones de ángeles? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Mi Padre me envió con todo el respaldo del cielo. Si tengo un problema, le pido a mi Padre y mi Padre me defiende. Así como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Pero también nos envió a cumplir una misión, que con nuestros hechos, en la forma que usted y yo nos comportemos, glorifiquen a nuestro Padre. Ahí dice claramente, ponga atención como dice, como tú me, perdón, en algún versículo lo mencionaba allí, creo que fue en la parte anterior, donde para que glorifiquen al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. El Señor espera que sus hijos lo representemos en la forma correcta, apropiada. Yo por muchos años traté de exhortar severamente a los cercanos cuando hacían algo erróneo, queriéndolos organizar, queriéndolos arreglar. Pero si el Señor no ayuda a sus criaturas, es muy poco lo que nosotros los humanos podemos hacer. Muy poco. No interesa. Es como usted con sus hijos, a veces que les quiere ordenar cosas y no le hacen caso. Pero los que ya hemos madurado un poquito, debemos de entender cuál es nuestro propósito en el plan de Dios. El plan de nuestro Dios es bueno. Es bueno. Y quiere que usted y yo vivamos en el centro de ese plan. Le invito a que se ponga de pie. Nosotros no tomamos en serio a veces lo que Jesucristo nos ha ordenado que hagamos. No lo tomamos muy en serio. Cuando Jesús dice estas palabras: así como mi Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Ahí esos ojos cerrados, medite un momento y vea si puede lograr entender el peso de esta encomienda. El Creador del universo envió a Jesús a la tierra, y el respaldo del cielo estaba con Él. Y la forma en que Jesucristo lo representó al Padre aquí en la tierra es digno de imitarse. Ahora ese honor se nos ha concedido a nosotros, a ti que estás en este lugar. El Señor te está enviando de la forma que envió a Jesús, por lo cual no seamos livianos en nuestra forma de actuar. Seamos dignos representantes del Creador del universo. El mundo vive en una confusión terrible y cada día está peor, pero tú y yo somos la luz de este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, nos encontramos aquí en tu casa, donde domingo a domingo venimos a celebrar la victoria
de nuestro eterno Redentor. Y nos sintemos felices, Señor Dios, por el honor que nos concedes de enviarnos en representación tuya. Señor, que en los momentos, Padre, cuando el mundo, Señor Dios, trata de inundarnos con todas sus influencias caídas, Padre eterno, que tu palabra, Señor, nos recuerde el propósito por el cual tú nos creaste, el plan en el cual tú nos has unido, Señor, nos tienes. Que podamos representarte, Señor Dios, como dignos hijos e hijas tuyas. Padre, míranos con ojos de misericordia, Señor, aquellos que si hemos cometido algún error, Padre, que vuelvamos en sí, Señor, como lo hizo el hijo pródigo. Volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre donde salí. Señor, aquellos, Padre, que se encuentran a la manera del hijo mayor, Padre eterno, que sienten que la carga es pesada y que otros no llevan esa carga que ellos, tú les concedes, Padre, que puedan entender, mi Dios, que es un honor que tú, Señor, les concedes, y que todo lo que existe en tu casa es de ellos. Padre, que podamos abrazar, mi Dios, esa fe de lo que somos en ti, hijos tuyos, no simplemente lo que el mundo, de la forma que el mundo nos identifica, cristianos o creyentes. No, somos hijos tuyos, Señor. Somos tus hijos. Ayúdanos, Padre Santo, para que actuemos como lo que tú dices que somos, como lo que debemos de creer que somos, hijos tuyos, en el nombre de Cristo. Mientras alabamos a nuestro Dios con esta estrofa, yo te invito a que hagas un movimiento de fe y que des unos pasos a este altar y le digas a nuestro Dios: Señor, ayúdame a representarte mejor. Creo que todos estamos necesitados de hacerlo mejor. No te estoy invitando a que seas un teólogo o un predicador, no te estoy invitando, te estoy invitando a que seas mejor hijo de Dios, hija de Dios, que representes a tu papá en la forma más divina posible. Mientras adoramos a nuestro Dios con esta estrofa, te adoramos, Padre. Tú eres el Cordero Santo. Cordero de Dios. Si tienes necesidad de que Dios te sane, da unos pasos de fe. El Señor es tu sanador. En un momento oramos por todos mis pecados. Que el Señor extienda su talis sobre tu vida. Perdono, vivo está. Yes. Vive en mí. Levanta tus manos y adoremos unos momentos con esta estrofa y después estamos orando. Cordero de Dios, yes. La muerte venció. Todos mis pecados en la cruz perdonó. Muerte venció.
cruz perdonó, vivo está, vive en mí. Ahí donde te encuentras de pie, en su presencia, siendo ministrado por su Espíritu Santo. Si te encuentras delicado de salud o en una necesidad que has estado clamando a nuestro Dios, ahí tu rostro inclinado, permíteme unirme a tu necesidad. Padre, conforme, Señor Dios, tu promesa, tú nos revelas, Señor, que si nos encontrásemos necesitados o enfermos, tú nos prometes, Señor, en tu palabra, la cual enviaste, a sanarnos de todo mal y librarnos de toda ruina. Y en este día, Señor Dios, con el honor que me concedes, Padre eterno, de ser el mensajero, Señor, de ese mensaje divino tuyo en este lugar, Padre, yo declaro sanidad sobre los cuerpos, sobre los tabernáculos de aquellos que se encuentran delicados en este día, aquí en este lugar. Yo declaro, Padre, que son restaurados, que son sanados por el poder de tu palabra, por la promesa tuya, Señor. Mi Dios, en este momento, sana y restaura a tus hijos que se encuentran necesitados y que han venido a este lugar con alegría, con mucho gozo, Señor Dios, y que han expresado, Padre, conforme sus capacidades y fuerzas, el agradecimiento, Señor. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.